Wiriart realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en Esmeralda. Ha colaborado como articulista para diversos periódicos y revistas. Su producción literaria incluye la novela y el ensayo. Asimismo, ha escrito más de una docena de obras para teatro. Wiriart es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2009. Yo leía mucho desde niño, desde que mi papá me regaló La Isla Misteriosa de Julio Verne en 3 tomos amarillos chiquitos, y ya no paré de leer. Y entonces, realmente, mi disciplina, si alguna tengo, es haber leído mucho, muchísimo. Entonces, por ejemplo, cuando yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras, nunca se me ocurrió estudiar nada de literatura, porque eso yo lo sabía por mi cuenta, ni de pintura, porque lo mismo. Luego estudié filosofía y eso fue durante 7 años. Aunque la carrera es corta, de 4, 3 y medio, no sé cuánto, muy poquito, los que estábamos estudiando en ese momento no nos importaba eso. Nosotros queríamos formarnos bien. Yo entré como investigador auxiliar, de modo de decir que ya desde que estudiaba estaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Entonces yo ya estaba, ya no era candidato, sino me iban a dar una beca, me iban a estudiar Inglaterra, que entonces era el gran país de la filosofía, e iba a regresar a trabajar como investigador. Como quien dice, tenía resuelta mi vida. Pero lentamente algo fue creciendo adentro de mí, de incomodidad primero y luego de disgusto. Y me acuerdo muy bien que un día iba con 2 amigos que estudiaban filosofía en la parte de atrás de un Volkswagen. Y se detuvo en un alto y yo vi el alto, el rojo, y luego cambió a siga. Y dije, yo no voy a estudiar, no me voy a ir a Europa y no voy a dedicarme a la filosofía. Y se los dije a mis amigos, entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a ser escritor, digamos, y por lo pronto voy a entrar a trabajar al Excelsior. Desde que era estudiante, desde 1967, era editorialista del Excelsior. Me estaba bañando y mi papá tocó a la puerta del baño y me dijo, oye, sacaron un artículo tuyo en el Excelsior. Y desde entonces acá, entonces yo ya estaba dentro de Excelsior y era, me había hecho amigo de Julio Scherer. De modo que cuando yo llegué y le dije, oiga, fíjese que yo quiero que me dé un trabajo aquí en el periódico, porque le conté. Pero como no, me dijo, mira, déjame pensar tantito, pero... Y luego me dijo, cuando regresé, me dijo, yo creo que debes ir a la sección de televisión. Y entré a trabajar y trabajé ahí bastante tiempo y estuve muy contento. Yo hacía en TV Producciones Excelsior, que era una empresa que quedaba enfrente de Televisa. Nosotros hacíamos un noticiario diario con Martínez Carpinteiro, que era el que leía las noticias. El Anchorman, Martínez Carpintero. Y luego hacíamos, más bien hacía yo, un programa que se llamaba Excelsior y Usted. Por ejemplo, hice un programa entero sobre Cartier-Bresson, que se llamaba El Ojo de Halcón y la Mano de Terciopelo. Y mientras tanto, yo escribí una novela, muy despacio porque no tenía tiempo. Lo que yo he escrito está completamente alejado de 2 cosas. De una, no completamente porque no se puede, que es que nunca he intentado ni he querido mezclar mi vida con lo que escribo. O sea, no tengo escritos autobiográficos, no. Sin embargo, se mete la vida, aunque tú no sepas, sin que tú quieras. Entonces eso pues no se puede evitar. Escribir es una cosa muy solitaria. Y entonces, cuando acabas una novela, ha estado 1 año, 2 años, 1 año y medio, solo.
y decidiendo tú solo. Y entonces yo dije, no, yo además de eso, que sí me gusta, pero quiero trabajar con gente. Y entonces decidí montar una obra. Le dije a mi hermana, que en ese tiempo hacía teatro, que consiguiera 3 actrices, además de ella, y que ensayáramos en el comedor de su casa, moviendo los muebles, y que íbamos a montar ahí una obra. Esa obra la escribí y la monté al mismo tiempo. Un día me habló Alberto Beltrán, que era un dibujante extraordinario y grabador, que había conocido cuando era periodista. Y entonces me habló y me dijo, oye, era director entonces de los teatros del auditorio. Me dijo, oye, mira, iba a entrar una obra de José Agustín aquí, pero José Agustín cayó preso. Y entonces la obra se pospuso. Tengo ese momento. Si tú quieres traer tu obra, yo te doy una temporada en la cual te pago la nómina de los tramoyistas, algo de publicidad y ya. Uy, yo estaba feliz. Yo sentí que la experiencia había sido muy alentadora para mí. Y ya me entró la adicción por el teatro, que es fácil que te dé y luego no se te quita, ¿eh? Yo creo mucho en eso que decía Santa Teresa de Ávila. La recompensa del trabajo tiene que estar en el trabajo mismo. Yo les daría ese consejo. Primero, que trabajen con libertad y que traten de no hacer lo que todo mundo, sino buscar, decirse, si todo el mundo ha hecho esto, esto es un error. Tengo que entrar por otro camino.